Bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo video. El tema central de este va a ser una de mis películas favoritas de finales de los 80s, principios de los 90s, llamada Corazón de Ángel, o en inglés Angel Heart. Esta película fue dirigida por Alan Parker, salió en 1987, la protagonizan Mickey Rourke y Robert De Niro en unas excelentes actuaciones de los dos. Se puede decir que esta película es un genial tributo a las cintas de los años 50 del género noir, ¿no? En la cual usualmente un detective privado o un policía se les asigna un caso y se va desentrañando la trama en torno a ese misterio. Entonces, a grandes rasgos, algo así es la trama de esta película, ¿no? Cabe aclarar también que es muy difícil de conseguirla, dado que no está en Netflix, no está en Amazon Prime ni en ningún otro servicio de streaming, al menos aquí en Latinoamérica. Y de igual forma, la única forma de poder verla es mandarla a importar desde Amazon o de plano, digo, no lo recomiendo, pero si la quieren ver desesperadamente, pues piratearla, ¿no? En mi caso, yo la pude conseguir en la tienda Mix Up que estaba aquí en la ciudad de Culiacán. Incluso estaba en oferta y créanme, es una excelente película, se la recomiendo muchísimo. Entonces, este video va a ser básicamente un análisis crítica de esta película, ojalá sea de su agrado y pues comenzamos. La trama de esta película es simple pero llena de detalles muy interesantes, los cuales mencionaré más adelante. Angel Heart es protagonizada por Mickey Rourke en una brillante actuación en el papel del investigador privado Harry Angel. Este fue contratado por el excéntrico e imponente Louis Cypher, interpretado magistralmente por Robert De Niro, para encontrar el paradero del cantante Johnny Favorite, desaparecido al llegar a casa tras haber estado en la Segunda Guerra Mundial. Un aspecto muy destacable de esta película es su tono, el cual es predominantemente deprimente y opresivo, ya que esta está ambientada en una lluviosa Nueva Orleans después de la Segunda Guerra Mundial, envuelta en un aura de misticismo y pobreza, una ciudad donde aún se practican las artes más oscuras del vudú y brujería de sangre. Un aspecto que me llamó mucho la atención es que esta película se puede comparar fácilmente con Uzumaki, la obra maestra del mangaka japonés Junji Ito, donde los espirales tienen un lugar predominante en la trama. En Angel Heart podemos ver claramente la espiral descendente de locura en la que Harry Angel se va adentrando al aceptar este trabajo. Cae en una espiral compuesto de sangre, muerte, sexo y vudú, y cada que quiere salir de este, Louis Cypher lo seduce de vuelta, ofreciéndole más dinero por encontrar a Johnny Favorite, el cual siempre parece ir un paso adelante del protagonista. Cada minuto que pasa, esta persecución se vuelve más intensa, más intrincada y peligrosa. Durante la investigación de Harry, este conoce e interroga personajes que alguna vez interactuaron con Favorite. Es muy interesante cómo mediante diálogos el espectador puede formarse una idea de la clase de persona que es Favorite, sus gustos, disgustos, su pasado y su probable paradero. Con cada interrogatorio la trama se vuelve más y más intrigante, hasta que llega un clímax sumamente memorable, el cual abordaré más adelante con una previa advertencia a los spoilers, por si gustan ver esta película y formarse sus propias teorías sobre dónde se encuentra Johnny Favorite. Un aspecto que me llama mucho la atención es que Harry no es para nada un personaje virtuoso. Es más, su única motivación es el dinero. Aunque a pesar de esto, Mickey Rourke supo interpretar a este personaje con muchísimo carisma. Casi me hizo olvidar que este personaje es testigo de tanta muerte y destrucción y lo ve casi de forma indiferente. Cuando la reacción de muchas personas sería percatarse del peligro inminente y declinar la encomienda o la misión. Por más tentadora que esta sea, Harry, sin embargo, decide seguir adentrándose más y más en este misterio. De igual forma, Louis Cypher parece no molestarse con las malas noticias que Harry le comenta cada tanto, las cuales abordaré en la sección de spoilers, porque no quisiera echarles a perder la experiencia de ver esta excelente película. Otro aspecto que es muy destacable es que Louis Cypher no parpadea. Su penetrante mirada y manierismos únicamente podían ser interpretados tan magistralmente por alguien de la talla de Robert De Niro. Un aspecto que me gustó mucho de esta película es la actuación de Mickey Rourke, lo notoriamente incómodo que se ve su personaje al interactuar con Louis Cypher,
y que a pesar de que estos dos personajes son muy diferentes, tienen algo muy característico en común. Los dos son completamente amorales y maquiavélicos. Nada los detiene para lograr lo que ellos quieren. Otro aspecto muy importante de esta película es que en el momento de su lanzamiento, esta cinta se envolvió en una gran controversia, ya que una de las actrices secundarias, Lisa Bonet, que interpretó a Epiphany Proudfoot, aparecía desnuda en una escena. Y pues Lisa Bonet era conocida por su papel de Denise Huxtable en la serie familiar de Cosby Show, por lo que para mucha gente ver a esta actriz desnuda y además practicando vudú iba completamente contra la imagen de una tierna adolescente en una comedia familiar, que era la imagen que poseía esta actriz, no Lisa Bonet. Tristemente es por esta polémica que mucha gente recuerda esta película, lo cual es muy lamentable. Un personaje también que es muy importante en esta película sería la ciudad de Nueva Orleans, ya que esta se puede ver lluviosa, se puede ver muy, se aprecia una ciudad fría, una ciudad muy triste y deprimente, muy acorde al tono de la película. También se puede ver la división racial que había en Estados Unidos, todo el racismo hacia la comunidad afroamericana. Esta película está ambientada de forma excelente, muy al detalle. Cuando, por ejemplo, en una escena aparece Harry Angel en un restaurante, puedes ver la atención al detalle en las mesas, en la barra, en los productos que están ahí. Está excelentemente ambientada, ¿no?, en los años 50. Esta película, como lo mencioné anteriormente, pues fue un fracaso taquillero. Desafortunadamente la lanzaron a los cines al mismo tiempo que Little Weapon o Arma Letal de Mel Gibson. Entonces provocó que mucha gente la ignoró, sumado a la controversia que hubo con Lisa Bonet con respecto a esta película, provocó que mucha gente no la quisiera ver. Hoy en día pues se volvió un clásico de culto, pero pues durante mucho tiempo pasó completamente desapercibida. Y bueno, aquí es la parte donde les doy la advertencia de los spoilers. Están ahorita en un excelente momento para suscribirse, para darle like a este video si les gustó y salirse e inmediatamente buscar la forma de ver esta película, ya que voy a empezar a hablar de spoilers. Entonces, tras la previa advertencia, comenzaré a hablar de spoilers. Tras un camino de horribles muertes, incesto y rituales vudú, Harry Angel se da cuenta de que él no es quien cree que es. Harry Angel es Johnny Favorite. Louis Cypher en realidad es Lucifer, el cual quería castigar a Favorite por querer escapar de un pacto que hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial. El verdadero Johnny fue asesinado por Angel en un intento de apropiarse de su alma e identidad mediante un oscuro ritual de vudú y operaciones para modificar su rostro, su apariencia. Con este ritual, Angel quería engañar a Lucifer, el cual, al terminar el ritual, Angel pierde la memoria de todo lo ocurrido y se convierte en un investigador privado. Pero el diablo no olvida. El castigo más grande para Johnny era saber que nunca tuvo una oportunidad. El diablo jugó con él y lo torturó lo más que pudo hasta revelarle que no había esperanza. Al más puro estilo de las películas noir, que en estas el final usualmente es amargo, ¿no?, para el protagonista, debido a las consecuencias de sus mismos actos. A pesar de que Angel realmente era una persona con un pasado muy oscuro, que asesinó a un inocente y pretendió robarle su identidad, debo admitir que la carismática actuación de Mickey Rourke vendió muy bien al personaje al espectador, lo que vuelve aún más trágico todo lo que sucede con él en la escena final, en la que Angel se da cuenta quién es realmente y comienza a negar lo sucedido. Cuando Lucifer le hace recordar que todos los horribles asesinatos que habían sucedido durante su investigación fueron cometidos por él, por su propia mano. Luego podemos ver el descenso de Harry Angel al infierno, simbolizado por un elevador que baja y baja y baja a una oscuridad eterna. La actuación de Robert De Niro en esta escena es excelente. A pesar de que su tiempo en pantalla es muy breve, este es muy efectivo, ya que se roba cada escena con su icónica apariencia. Oscuro, pelo negro, barba y uñas largas y afiladas como garras. Siempre vestido en un traje negro,
se le puede haber seguido devorando huevos cocidos, los cuales simbolizan las... Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Ojalá alguien se anime a ver esta película después de haberlo visto. Y de hecho es una pena de que, por ejemplo, servicios de streaming como Netflix, como Amazon Prime, no cuenten con películas como esta en su catálogo. Y pues con hoy en día, con la defunción de lugares como Blockbuster, y pues en mi caso, en el caso particular de mi ciudad, la desaparición de Mixup, es muy difícil conseguir películas ya. Apenas buscarlas en Amazon y mandarlas a importar, y a veces sale algo costoso, ¿no? Entonces, les recomiendo ampliamente ver esta película, créanme, no se arrepentirán. Y pues que pasen buen día, tarde o noche, cuando sea que estén en este video, ¿no? Muchas gracias.